Como lo hemos escuchado esta mañana aquí en la América, la reforma laboral le está creando un problema enorme a la pequeña empresa, a la confianza de los colombianos. Es una reforma de más discurso, de un capricho ideológico para acabar normas que han servido. Una reforma que en lugar de traer beneficios, trae perjuicios con otro problema. Hay opciones mejores que no han tenido en cuenta. Quiero agradecer a nuestros representantes a la Cámara. Aquí están Julia y Hernán Cadavid, que han logrado frenar muchas de las propuestas del gobierno que todavía harían más daño. Pero hasta ahora hay preocupaciones por lo que han aprobado en recargos, por lo que han aprobado para dominicales y festivos. Y por supuesto, hay unos temas pendientes, como la extensión de la licencia de paternidad y la eliminación del contrato sindical. También lo que quieren hacer para que Colombia, en lugar de tener más aprendices, tenga menos. Yo voy a referirme, hoy saqué un escritico, que ustedes lo ven en ese radioperiódico que yo tengo, que es Twitter, sobre esta reforma. En Colombia hoy, el recargo nocturno, decía la niña que tiene la pizzería aquí con 9 trabajadores, que ya abre de 12 a 12. Hoy tiene que pagar recargo nocturno entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Ella paga 3 horas, entre las 9 de la noche y las 12 de la noche. Pero ella dice que no aguanta pagando recargo nocturno desde las 7 de la noche, como propone la reforma. Entonces, veamos la comparación. Pongan cuidado en esto. Hoy Colombia tiene 9 horas de recargo nocturno, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, pero quedaría con 11 de aprobarse esta reforma. Brasil, Perú y Chile tienen 8 horas, nosotros quedaríamos con 11. Los recargos allá van de 10 de la noche a 6 de la mañana, aquí quedarían de 7 de la noche a 6 de la mañana. Hoy estamos iguales a Argentina, pero con la reforma quedaríamos con 2 horas más de recargo. Colombia es uno de los países con más días festivos. Yo eso lo apoyo. Apoyamos con mucho gusto lo que fue la ley Emiliani, de ese gran senador cartagenero Raimundo Emiliani Román, que creó los puentes festivos. Muchos días de fiesta se llevaron a los lunes. Nosotros estamos de acuerdo con eso. También nosotros creamos esta semana de receso, que ahora se está disfrutando. Algunos cayeron en cuenta de esta semana de receso. Nos dio tanto gusto crearla. Nosotros propusimos la disminución de la jornada de trabajo. Téngame aquí, Guri, para seguir con esto. Esa disminución de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas que se viene aplicando gradualmente. Pero veamos los días de fiesta. Está muy bien los puentes, pero Colombia tiene 18 días festivos al año. ¿Ustedes saben cuántos tiene Brasil? 10. Ecuador 11. Argentina 12. Perú 16. Colombia tiene 18. Chile tiene uno más, tiene 19, pero los recargos en Chile apenas son del 30%. Hoy aquí un dominicano, un festivo, tiene un recargo del 75% cuando Chile tiene un 30%, pero aquí lo quieren dejar en el 100%. ¿Por qué se necesita el trabajo dominical, el trabajo en la noche, el trabajo en los festivos? Muchas veces tú, para ir a comprar el arroz, necesitas comprarlo de noche, o un domingo, o necesitan comprarlo en un festivo. Muchos jóvenes que estudian no tienen más oportunidades de trabajar que la noche, o el domingo, o el festivo. Y con esta reforma le están diciendo a la pequeña empresa, cierre temprano, porque la pequeña empresa no puede pagar esos costos. Hay oficios agropecuarios
que no pueden parar un solo momento, querida comunidad. Entonces, esto es muy grave. Ahora, veamos los aprendices. Colombia debería tener 3 millones de aprendices. Solamente tiene entre aprendices y pasantes 1 millón. Pero con lo que quieran hacer ahora, Juliet, Hernán, y ustedes son muy conscientes, que quieren volver el contrato de aprendizaje, un contrato de trabajo común y corriente, en lugar de tener más aprendices, van a tener menos. Es que el aprendizaje es muy bueno para el muchacho que está estudiando y el empresario tiene que hacerle el esfuerzo de pagarle y de enseñarle. No es que el muchacho llegue a la empresa aprendido. La empresa tiene que hacer un gran esfuerzo de enseñanza. Y veamos la licencia de paternidad. Aquí hay licencia de maternidad. Pero ahora, ¿qué quieren hacer? Extender la de paternidad. Hoy nosotros tenemos 14 días de licencia de paternidad. Eso lo quieren extender a 42 días. Ustedes saben, mucho más que en Argentina, Chile, Brasil, México, Ecuador y Perú, que tienen entre 2 y 10 días. Nosotros iríamos a pasar de 14 a 42. Y entonces, capricho político, acaben esas leyes de Uribe, acaben la ley 789, que bastante beneficio le trajo a Colombia. Entonces, creó el Fondo Emprender del SENA. Y también quieren acabar el contrato sindical. Si en la compañía de empaques funciona muy bien el entendimiento entre el sindicato y la empresa, ¿por qué van a acabar el contrato sindical? Pero para el momento para esta reforma está muy difícil. Hay más impuestos, menos compras, más desempleo, más colombianos yéndose del país y quieren imponer esta reforma. Ay, como dijeron esta mañana, han cerrado más empresas que en la pandemia y año tras año están creando menos empresas. El que va a invertir tiene temor. La niña de la pequeña pizzería no tiene hoy posibilidad de ampliar esa pizzería, al contrario, la tiene que disminuir. La señora que me fió unos jugos de naranja, pero ya se los va a pagar antes de misa, nos dijo que el negocio se le está quebrando. Y entonces el gobierno dice que esto está muy bien. Ojo, hay un momentico de unas cositas amables, porque el café está caro y la cosecha muy buena. Eso no es por el gobierno. El oro está muy caro. Los colombianos reciben 12 mil millones de dólares este año de los familiares que están afuera. ¿Algunos de ustedes reciben de esos familiares que se les han ido? ¿Reciben remesas? Porque aquí hubo la queja esta mañana de muchos familiares que han salido. Entonces, y el narcotráfico, qué tristeza. Todo eso como que le da un recrédito al gobierno. Pero esta situación es muy, muy difícil. Le están haciendo un daño estructural al país muy, muy grave. Pero estamos en campaña permanente, de día y de noche.